Bien, amigos, aquí está la revolución. Aquí yo pensé que era una iglesia, anteriormente era un hotel, amigos. Hotel Plaza de Oro. Y aquí quería grabar aquí de este lado, amigos, porque quería que miraran el arco, el arquito de aquí de la Avenida Revolución. Ahorita no me voy a aventar a la Avenida Revolución, amigos. La bicicleta, ahí sí puede subirme, amigos. Yo pensé que no iba a poder subir. Voy a subir por aquí. Y amigos, me viene en sentido contrario. Pero sí paso, sí está grande. Me vine por aquí, amigos, más que nada para grabar esto. Y porque vengo para este lado, amigos. Ir anteriormente en esta área, para aquí abajo, era lo que era anteriormente la central caminera de aquí a Tijuana. Ahorita ya le hicieron una placita, amigos. Welcome to, bienvenidos, Motel Díaz. Aquí en la placita lo quería grabar. Tenía rato que queriendo grabar aquí, amigos. Hoy estamos a 9 de julio del 2022. Otra vez siempre la música, pero pues ni modo, amigos. Un pedacito nada más, a ver si no hay problema. Y aquí está, era Museo Cera Tijuana Wax Cera Museum. Y como hay mucha música, ahorita lo voy a quitar y voy a subirlo independientemente, amigos. Ahorita, aquí estaban las centrales. Esta era aquí en la Madero. Esta era la central camionera. De hecho, todavía, no es Baja Pac, pero esta era la central camionera anteriormente, hace muchos, muchos años. Entonces, pues más que nada me quería pasar por aquí. Es la extensión que va de la, no sé ni cómo se llama, no sé si esta sea todavía la primera, hacia de la Revolución, hacia la línea internacional. Es lo que si vienen las personas, los americanos caminando, o las personas que van al otro lado, se vienen por aquí caminando. Y quería venir para acá para mostrarle el camino, amigos, más que nada. Yo sé que todo el mundo lo conoce, pero pues quería mostrar el camino. Mira, gracias por su visita, vuelan pronto. Ahorita no viene carro por ningún lado y vamos a ver. Vamos a ver. ¿A poco hay para la bicicleta? No, creo que no. Creo que no hay para la bicicleta, amigos. Me voy a dar la vuelta para que miren. Y me voy a regresar ahorita. Pero más que nada para que miren cómo está. Hay baños aquí. Ya me dan ganas de irme por... Uy, sí, sí hay. Se rampa, amigos. Que pase. Vamos a ver. Voy a llegar a como aquí, amigos, y ya me voy. Yo pensé que no había. Mira, amigos, aquí está la carreterita. Ahorita vengo. Yo no pensé que había. Yo pensé que eran puras escaleras, amigos, y es rampa. Y así está mucho más fácil para mí la bicicleta. Mira, vía rápida, poniente. Y mira, aquí está, para allá es la línea internacional, amigos. Entonces ahorita vamos a ver. Una chulada que pongan este tipo, porque así se puede uno venir en bicicleta, en moto, y no tiene que andar atravesando tantas cosas. Aquí está bien padre. Miren, amigos, los negocios que hay por aquí cercas. Tierra y Libertad, Mural, San Diego. Y miren, amigos, otra vista de lo que es Tijuana, amigos. Ahí se mira la bandera hasta el fondo. Y aquí lo de la vía rápida, esta carretera, bueno, más bien esta carretera, amigos, va para playas de Tijuana. Playas de Tijuana aquí derecho, para el periférico, amigos, para muchas partes. Este es el río, ahorita voy yo creo por ahí, todo el río, amigos, por toda la zona de San Juan, nomás que me está quemando el sol. Mira, amigos, Medical Center, New City, Medical Plaza. Ahí está el puente que va, que los lleva aquí al Chaparral. Y pues más que nada para que miren, amigos, ir todo el arroyo. El arroyo. El
les quería dar una vueltecita para que checaran. Ahorita el sol me va a quemar porque ando bien, está fuerte el solecito, aunque está haciendo el aire fresco, pero el sol sí está calentito, amigo. Mira, ahorita vamos a ir para acá. Eres amigos, llevan como unos cuadros ahí en el hombro. Esta cosa apenas lo van a arreglar. Miren la placita, amigos. Está sola, no sé qué onda. Aquí voy a tener un poco más de cuidado. Aquí pusieron vendimia, sombreros, vestidos para la gente que viene del otro lado. Si gusta comprar algo de recuerdo, aquí lo puede comprar. Ahorita me hubiera traído un sombrero y hubiera venido bien a gusto aquí. Qué muy quedito, para que pase la señora esta. Se prefirió venirse por aquí por la rampa. Miren, amigo. Pues una chulada, no, yo no sabía que estaba la rampa esta, así de que me gustó, porque me pude venir en bicicleta y duré menos tiempo de lo que pensaba hacer. Mira, ahora sí, aquí vamos a ver. Aquí se supone que esto era una fuente, pero está seca. Baños limpios. Yo por aquí nunca me he metido por aquí, amigos, la verdad. Me creen, amigos, que nunca he andado. Ahorita vamos a echar para acá. Este amigo recuerda recién la bicicletita, esos los patincitos, los scooter, amigos. Miren, aquí siguen teniendo rampitas. No, amigos, una chuladita. Una chulada, miren, aquí están todos los negocios. ¿Qué es lo que miran los americanos cuando vienen para acá?